racismo, migraciones, volver yukols. A ver. I get the impression that the yukols aren't much liked around here. Indeed, it would seem that most of the inhabitants of Valsenbor are now quite hostile towards them. This wasn't the case a while back, you know, when I was young. The migration of the snow ostriches was an event widely welcomed with open arms in Valsenbor. Why the change in attitude? Our region was actually somewhat devastated 20 years ago. Dramatic events changed the way people viewed the world. The people turned inward on themselves. They're less welcoming. And the fact that the Yukols have been stuck here, next to Lake Valsembore for several weeks, hasn't helped. Migraciones. Why did the Yukols ask you to heal Kirk? on each of their migrations the yukel shamans and i have exchanged medical knowledge their trance therapy and materia medica have provided astounding results for my patients affected by psychological afflictions in exchange i do what i can to take care of those injured that they can't heal using their traditional medicine like uh, that poor boy who lost his leg. Tiene sentido. how many ostrich migrations have you seen. This is the third one. I'm lucky to have seen so many of them. It's a rare spectacle. Believe me, the great herd of ostriches accompanied by the Yukols, doomed to blindly follow their animals wherever they happen to roam. And they don't care about countries, wars, and borders. You seem to like the Yukols, Dr. Zamiatine. Bien. Yeah. They are a fascinating people, you know, and such astonishing medicine infused with shamanism. Without which, no doubt, you would have never arrived in this clinic alive, Miss Walker. It's really necessary for me to ask Olga's permission to leave? You're the director of this clinic, after all. <laughs> Olga is my right-hand woman. I can't keep her uninvolved in current matters, Miss Walker. She is also currently your doctor. You should really talk with her about it. She isn't as evil as you seem to believe. You'll find her in her office, most probably. Hay una idea que quería comentaros, mira, abrir los documentos. Habla con la doctora Olga. Hay una idea que quería comentaros que me llamó la atención con respecto a los anteriores Siberia. Eh, Recordáis que durante los dos primeros se habla mucho de los Siberias y en el segundo pues tenemos contacto con ellos. Un contacto ínfimo, ¿no? Muy muy corto tiempo. Cuando llegamos al poblado, hablamos con ellos y luego después eh, bueno, salvan a, a Hans Voralberg. Y ya luego después partimos con, con ese barco que estaba congelado. Pero el salto que ha habido desde este al siguiente eh, me ha parecido como si nos hubiéramos perdido algo. Porque lo de las migraciones, lo de los avestruces, estos gigantes y tal, obviamente es algo nuevo. Pero es como si mmm, no se sorprende, ¿sabéis? No sé si me entendéis. Es como si la personaje el personaje no se sorprendiera de esto, como si dijera, bueno, pues esto no lo sabía, no sabía que hicieras estas cosas. ¿Me entendéis? Tal vez a lo mejor falta de naturalidad, o, o a lo mejor es porque la voz no transmite eso. No lo sé, no lo sé. Que también es una voz que no me está transmitiendo mucho. Las voces en en, en conjunto. Por ejemplo, eh, la voz de este hombre, vamos, yo creo que estoy convencido de que hay varias voces que se repiten. Convencidísimo. Entonces, a lo mejor el elenco que está haciendo las voces es muy pequeño. Y entonces están repartiendo prácticamente las voces y las están repitiendo todos. A ver, no puedes, por cada personaje, aunque sea un personaje de repertorio como los que están fregando el suelo no puedes hacer que un doblador venga y haga la voz porque eso es dinero pero eh, intentar por lo menos darle un poquito más de personalidad y de credibilidad con eh, con el tono de la voz y con la edad sobre todo si el personaje tiene su edad pues buscar a alguien que tenga una edad similar esto es lo que yo pienso y es lo que considero que tendría que hacerse y posiblemente algunos penséis lo mismo, pero luego después está el tema del dinero. Claro, si no hay si no llegamos, pues no llegamos. Si no llegamos, poco más se puede hacer. O sea que si no Medical hay presupuesto, studies, manuals, great literature. Super collection. Si no hay El presupuesto no llega, pues poco más se puede hacer. Nos toca hablar con ella, pues mal asunto, porque esta no nos va a dejar salir. Entonces, vamos a tener que ir a su consultorio a robar pases. Seguro, ¿eh? Me lo estoy oliendo. A ver si viene por aquí. Aquí enfrente donde estoy yo. Y ve algo. No No, no ves nada, ¿no? Me te voy a dar que corras un poco No te choques Bien Vale, bien Vamos cogiendo el tranquillo, ¿eh? Y aunque tiene un pelín de lag ¿eh? Aunque tenga un pelín de lag No pasa nada I've been waiting for my appointment for hours. No No da, pues That's just incredible, isn't it? Shutting down the funicular while there are still visitors. Pues i sí. I've been waiting for my appointment for hours. I'm here to see my husband. He's been here months and months. Poor mujer. His doctors say that he hasn't fully recovered yet. Pobre mujer. Hombre, hay algunos que de verdad están tocados, pero lo que no sé yo si si ese estado el estado de lucidez eh, inciden los propios médicos que a lo mejor hacen pruebas con ellos y les ponen cosas. The American is awake. You must hurry, Colonel. ¿Cómo está? she doing? Miss Walker is rather restless. I had to administer a tranquilizer. But I'm afraid I won't be able to keep her here for very long, Colonel. She is very quickly going to become a problem. Kate Walker will always represent a problem for us, and also for our cause, Dr. Okay? Olga Efimova. I can use methods that are more... how should I put it... medical. No. Not for the moment. That isn't a very good idea. I want her back in good condition. But what about the tribe of nomads? Just like the past two years, Lake Valsambor hasn't frozen over, so the herd can't cross the ice. They're stuck here. And also, their young guide is still in our... If everything goes as planned, soon the Yukuls will have no choice but to go back home. Especially as I have a plan to speed things up. There's also the American detective Colonel. He should be arriving soon. Detective americano? Let him meet with Miss Walker, if that's what he wants to do. No point alarming him just yet. But when all is said and done, we're the ones who are handling the young woman's case. No American is going to come here and tell us what to do. Mal rollo, chicos, mal rollo Pero el detective americano puede ser que sea el que estaba buscándola en el primero y en el segundo No me acuerdo cómo se llama, no sé si se llama Logan o algo así Que hablaba constantemente con Marson, que era su jefe A todo esto hemos perdido el móvil Encuentra a la doctora Olga Vale, pasajes secretos, acordáis, ¿no? Esta se ha metido por aquí atrás, seguro a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Balsemor Hospital, Intranet, Kate Walker. Me confirman que la americana es supersiva. Es una histérica por naturaleza y se le ha metido en la cabeza acompañar a, a un viejo lunático a una isla imaginaria. A lo largo del camino ha ido causando problemas a las autoridades y lo peor de todo es que ahora he se relaciona con estos aprovechados yugos. Por lo visto, el tío en considera que tiene cierta importancia. Este es un buen momento para deshacerse de ella. Cuando llegue a, a Balsemor, balsembor no es Valdemor, <laughs> mis hombres la arrestarán y la entregarán a las autoridades de su país. Hasta entonces, cuiden bien de ella, coronel. Vaya. Está bien, buena idea, coronel. Ayer Olga tal 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 escribió, coronel, he recibido el informe de la eh, comisión relativa a la gestión de la clínica y con todo el debido respeto a nuestros camaradas comisarios, creo que prescindir de Zamitén sería un error. Es cierto que ya casi nunca sale de su consultorio y que delega en mí toda la responsabilidad, pero su pierna aparece en su, firma, su pierna, su firma aparece en todos los documentos. Incluso los relacionados con los experimentos. Es por eso que siento que lo mejor sería eh, dejar que permanezca tras su escritorio. En el perfect, ese, ese perfecto hombre de paja. A su servicio, doctora Olga. Vamos, que ya... Si lo... Parece ser que con respecto a Samiten algo habían dicho, ¿no? Sam, Samiten, digo yo, de Zamitín. Bueno, no sé cómo se escribe, cómo se diga. Mi nombre es Nick Cantin. Ah, Cantin, decía yo Logan, no, es Cantin. Y sin ánimo de alardear, estoy considerando como el mejor detective privado de toda la costa este de Estados Unidos. Ah, sin ánimo de alardear. <laughs> Qué crack. Me pongo en contacto con usted a raíz de una conversación telefónica que tuvo con mi cliente, el bufete de abogados Marson y Lormon. Tal y como se acordó, llegaré dentro de unos días para cumplir con los términos del contrato pactado con la firma en lo relativo a la extradición de Kate Walker. No obstante, hay una cuestión que me preocupa. ¿Es cierto que la señora Walker tiene que ser arrestada por una especie de milicia local? Saludos. El mejor detective privado de la costa, oeste. Menudo fantasma. Eh... Hay cuestiones más urgentes Reúnese conmigo en la sala de calderas Tenemos que encargarnos de esos malditos nómadas doctora Eh... Siguiendo sus recomendaciones Cometí A la paciente número 10 La, la americana de A la entrevista eh... Psicoméritra no, 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 estándar A pensar de que a primera vista Parecía convincente La paciente mostró todos los síntomas típicos de la... Eh, propensión a la anal... no sé qué anariola ¿no? ¿no? tan pregúnen eh, en su insensativa de tierra natal en su insensata tierra natal sin embargo lo de lo peor de todo es que está a favor de la causa de los nómadas yucos y es evidente que pretende seguir Uh, alterando el orden público en nuestra querida región. Por ello que recomiendo la aplicación de un protocolo de emergencia para restringir sus movimientos y su interacción con otros pacientes que puedan animarse a hacer campaña a favor del joven nómada a modo de previsión y en espera de su respuesta tendré la cama mecánica cali eh, calibrada para la paciente. Atentamente el doctor no sé qué. Claro, se ve que le han respondido que hay cosas más importantes. Bueno, pues nada. Respuesto, respondido y respuesto Hello, este Miss es Efimova. Kate Walker. Canton, I presume. Ah, I see that my reputation precedes me. Miss Efimova must have told you I was coming. No, I just now learned of your existence, Mr. Canton. A while ago, my employer in New York informed me that he was going to stick a detective on my back. Mm -hmm. I don't like to boast, but I'm the best detective on the East Coast. Never a problem with me. I've been asked to bring you back home safe and sound, Miss Walker. I should be in Balsamore in a few hours. Miss <laughs> no no Walker? Is there... I have no need of a knight in shining armor holding my hand, Mr. Canton. Hmm. Look, Miss Walker, I'm just doing my job. I'm sorry. I'm afraid you've made the trip for nothing. Yes. I mean, I'm not eh, so no, no sure, <laughs> the Justice Department is looking for you, you know. ¿Por qué? The Feds are looking for me? But what's the charge? I've done nothing wrong. Embezzlement! Apparently, you took off with a contract for the sale of the Clockwork Toy Factory in Vorarlberg. And you took advantage of the seller's senility. You're even suspected of being responsible for the death of one of them. A Mr. Hans Vorlberg. The last heir authorized to sign contracts with the company you represented. That's not negligible. Ostras. You know, Miss Walker. This is Buah. completely ridiculous. And as far as I know, you aren't authorized to represent the Justice Department in this country. Claro. You're just a detective. So you'll have to put up with it, Mr. Canton. I'm not going back to New York with you. ¡So, leave me alone! Leave me alone. No, wait, Ms. Walker. Please be reasonable. Eres tonto! Goodbye, Mr. Canton. ¡Váyate la, chicos! váyatela. la! Fíjate. Eh... Encuentro a la doctora Olga. No sé si se habrá guardado, pero vamos a dejarlo aquí, chicos. Yo espero que sí, que se haya guardado, porque si no. Yo espero que sí, que se haya guardado, porque si no. Es que no no, no me percato cuando sale el... No sé si... No, no, me, no me he fijado si aparece en alguna parte algún símbolo que indique que se está grabando. Vale, tenemos aquí un... Un puzzle. Nada. Creo que es el mejor momento. Es el momento perfecto para dejarlo, de verdad. Vamos a dejarlo, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Eh, como os estoy diciendo, me gusta. Me gusta muchísimo. Y hay que saber por qué razón quieren retenerla. Eh, ya veis vosotros lo que están diciendo de ella, que se ha aprovechado de Hans Boralberg, que se ha quedado con, con los documentos y que incluso es culpable de la muerte de Hans, cuando Hans cogió y se largó con los mamuts, porque era la ilusión que tenía y el hombre estaba ya, el pobre ya, en las últimas. Muy bien, muy interesante. Aquí hay bastante tela que cortar y eso va a ser en los siguientes bloques de partidas. Muchísimas gracias por acompañarme, jóvenes, en esta grandísima aventura. Y nos seguiremos viendo en el canal Juegos Perdidos. Hasta más ver.